Buenos días, ya estamos iniciando la sesión del día de hoy. Vamos a continuar viendo el contenido del sílabus antes de empezar con el contenido de la materia. En la clase anterior ya nosotros habíamos conversado acerca un poco del sílabus, los contenidos generales que íbamos a tratar. Bueno, vamos. Ya les había mencionado los temas de las unidades con los que vamos a trabajar, las unidades temáticas. Son 4 unidades, ya habíamos conversado. Unidad 1, lo que es los regímenes cambiarios. La unidad 2, lo que son relaciones económicas internacionales. Unidad 3, balanza de pagos. Y unidad 4, fluctuaciones macroeconómicas. Habíamos mencionado el contenido y el procedimiento de las habilidades que se esperan desarrollar con cada unidad aprendida. Les voy a mostrar en este momento cómo va a ser la programación de cada unidad por cada semana que tengamos de clases. Es decir, cómo vamos a ir llevando la materia. Es decir, si alguno de ustedes por algún motivo tiene algún retraso, alguna situación, quiere saber en qué parte tomo o cuáles son la típica pregunta que suelen hacer cuando ya se viene alguna evaluación, sea lección, examen, en fin, cualquier evaluación, saben preguntar, profe, ¿qué va a tomar? Bueno, la respuesta es lo que está en el sílabus. Entonces, aquí en el sílabus les salen los temas. El examen, por lo general, siempre se da a la mitad, que es por la semana 8. Aquí. Entonces, cuando ya sea la época del examen, entrarán todos estos temas. Todos estos temas. El día de hoy, lo que se va vamos a ver ya una vez terminado de analizar el sílabus, vamos a ver lo que es el equilibrio de mercado de una economía abierta, la evolución de los sistemas. Cuando hablamos de la evolución de los sistemas, nos referimos a los tipos de cambio que han existido en el mundo, empezando desde el patrón oro, hasta llegar al tipo de cambio fijo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya para mañana nos vamos a concentrar en lo que es el tipo de cambio ajustable, flexible, múltiple. Vamos a hablar un poco de lo que es convertibilidad. Vamos a entender un poquito ese concepto de qué trata. De ahí, para la próxima semana, vamos a corregir esto. Para la próxima semana, vamos a ver el modelo de Mundell Fleming. Él fue un premio Nobel en el año 99, que plantea lo que es la movilidad perfecta del capital con tipos de cambio fijo. No es nada más que la explicación de lo que dicen las curvas ISLM respecto a los tipos de cambio. Es prácticamente lo mismo, solamente que lo enfocan como un caso que se aplica directamente en la economía. De ahí, en la siguiente semana vamos a estudiar lo que son los saldos en la cuenta corriente, qué factores afectan al saldo de la cuenta corriente. Vamos a ver lo que es la restricción presupuestaria intertemporal de un país, limitaciones al endeudamiento y crédito externo, que está ligado prácticamente al manejo de la cuenta corriente, el saldo de la cuenta corriente. Eso es la siguiente semana. Ya vamos a tener el primer día, o sea, el miércoles de esa semana, ya vamos a definir, o sea, ustedes ya deberían de tener ya identificados los grupos que van a trabajar en el trabajo de investigación. Recuerden que deben definir bien sus grupos, sus compañeros, porque una vez que ya inician un grupo, no es posible cambiar de grupo. Bueno, disculpen la interrupción.
Una vez que les decía que definan bien con los grupos con los que van a trabajar, porque una vez que ya está iniciado el grupo, con ese grupo van a trabajar durante todo el semestre, tanto el primer parcial como el segundo parcial. Los casos, y vayan pensando en qué tema pueden o en qué tema van a trabajar, ¿no? Tienen prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 semanas para trabajar. Igual, ya para esta época, cuando estamos ya en este punto, ya ustedes ya tienen las herramientas suficientes para que empiecen a trabajar el trabajo de investigación, y este tienen como fecha tope para entrega antes del examen. O sea, esto lo pueden entregar antes de la semana de examen. Es decir, ustedes lo tienen prácticamente 1, 2, 3 semanas para realizar este trabajo de investigación. Este tipo de trabajo de investigación lo van a realizar, prácticamente es, van a elaborar un artículo científico en el cual les voy a dar los parámetros, y eso ya los voy a ir publicando en las condiciones que debe presentar el trabajo dentro del Edmodo, pero lo que van a hacer ustedes es elaborar un artículo científico donde van a expresar estos conceptos, los regímenes cambiarios y las relaciones económicas internacionales. Van a explicar estos dos temas, que es lo que se ha visto en que son las dos unidades. Van a hablar en lo que es ya aplicando los conceptos que han estudiado con respecto a los casos de Ecuador y la comunidad andina, lo que pasa en toda la América Latina, entiéndese, América Latina que va desde México hasta Chile, excluyendo Brasil, comunidad europea, aquí en la comunidad europea, aquí recuerden que dentro de cuando hablamos de comunidad europea nos estamos refiriendo a todos los países que están dentro de la moneda del euro, básicamente a ellos, a este grupo. El Reino Unido, ustedes saben, del Reino Unido pues, manejan la moneda más fuerte que actualmente está en el mundo. Muchos dicen que la moneda más fuerte es la moneda del dólar. La moneda del dólar es la moneda que rige, pero la moneda mejor manejada es la libra esterlina. Entonces, un poco para que analicen ese caso, y Asia, que es prácticamente analizar el país que se está convirtiendo en potencia, China. Entonces, y sobre estos mismos temas que ustedes han analizado en el primer parcial, van a hacer otro artículo en el segundo parcial, pero relacionado a las dos siguientes unidades que se van a ver en el segundo parcial. Eso es con respecto a ese trabajo de investigación, igual los detalles se los va a ir puliendo para ese día en particular. De ahí, el siguiente día vamos a ver lo que es, vamos a recordar, ustedes ya han visto, el modelo ISLM para un tipo de cambio fijo. Vamos a conversar un poquito lo que es la curva de movilidad del capital, los efectos de la política monetaria y política fiscal. En la siguiente clase se va a determinar, vamos a trabajar con el producto y el nivel de precios con un tipo de cambio fijo. Vamos a ver qué es lo que pasa allí cuando estamos hablando en el tipo de, con las curvas ISLM prácticamente. Después, en la siguiente sesión, vamos a ver lo que ya son tipos de cambios flexibles. Seguimos la determinación del producto y el nivel de precios con tipo de cambio flexible. Comparación de los efectos de las políticas macroeconómicas con tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. Que básicamente lo que vamos a analizar es los tipos de cambio que sucede cuando estamos analizándolo desde la curva de ISLM. O sea, todos los efectos, las condiciones y evoluciones que se correlacionan respecto a ese tema. De ahí la siguiente semana, intereses, los tipos de interés y tipos reales, vamos a analizar también los tipos de interés nominales dentro del modelo ISLM. Aquí va a ser necesario que ustedes recuerden los conceptos que vieron
en matemáticas financieras, ya que se involucra un poquito con ello. El crecimiento del dinero, la inflación y los tipos de intereses nominales y reales, básicamente son aspectos relevantes de cómo se maneja este bosquejo de la curva SLM. Ahorro e inversión en una economía abierta. Déficit fiscal e inflación bajo un sistema de tipo de cambio flexible. Vamos a ver qué es flexible y fijo. Vamos a ver qué pasa cuando hay déficit en una nación y tiene un tipo de patrón, de un tipo de cambio fijo, por ejemplo, la economía ecuatoriana, ¿qué será? ¿Tipo de cambio fijo? ¿Tipo de cambio flexible? ¿Qué será? ¿Y por qué? De ahí ya viene, ya, y una vez hecho eso, ya estaríamos presentando lo que es el trabajo de investigación. Ya también se estaría tomando la lección antes del examen. Sería una lección o de repente pueden ser, una vez terminada la unidad 1, hay otra lección. Eso también es algo que tenemos que ir viéndolo en el camino. ¿Me pueden ustedes indicar cómo les resultaría mejor que les haga? ¿Una lección por unidad o una sola lección en el parcial? Una lección por unidad. Una lección por unidad. En el parcial mejor. Opino lo mismo, una lección por unidad. Una lección por unidad. Ya, entonces, vamos a tratar de que sea una lección por unidad. Y recuerden que si es una lección por unidad o si es una lección por parcial, de cualquiera de los dos elementos, la única diferencia es que se saca el promedio. El uno sería la nota que sacan y la otra es el promedio, ¿no? Que se toma la mejor nota de los dos, es el promedio si se toman dos lecciones. ¿No? Entonces, eso quería un poco conocer la opinión de ustedes. Bueno, entonces, continúo explicando. Ya habíamos visto hasta el examen del primer parcial. Bueno, entonces, después de eso, la siguiente semana, lo que vamos a hacer es revisión de exámenes, revisar qué los contenidos del examen, y ustedes van a decir, quiero saber por qué esta pregunta, la respuesta es verdadera o por qué es falso. Entonces ahí vamos a revisar el examen. De ahí entrega de notas y calificaciones totales. Esto lo he puesto dos sesiones de clase, dos días, porque normalmente, de acuerdo a cuando son grupos numerosos, sí suele demorarse esta cantidad de tiempo. Y de ahí entramos a ver lo que es la contabilidad de la balanza de pagos. Eso. Y de acuerdo al contenido de la... En la siguiente semana ya vamos a entrando en materia, lo que es la crisis de balanza de pagos, la transición de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flotante. Ya, pero ya, o sea, vamos, si ustedes se dan cuenta, lo que esta materia más analiza es los tipos de cambio. Justamente por eso que estamos estudiando ya la macroeconomía en una interacción con otros gobiernos, o sea, ya no está tanto a nivel nacional solamente qué es lo que ocurre, ya no se estudia tanto las cuentas nacionales, sino ya más es la parte interactiva con otros países u otras naciones. Después, pues aquí vamos a tener también el taller que les mencionaba. Este es el taller, disculpen, estoy confinado con el trabajo de investigación. Este es un taller que vamos a hacer, pasos de perspectiva global, en el cual, con todos los argumentos que ustedes ya han trabajado, van ustedes a hacer un ensayo. Aquí lo que vamos a hacer en ese momento, asigno grupos. Aquí estos grupos van a ser ordenados aleatoriamente. Aquí no es que cuando haga estos talleres, este tipo de talleres, no es que ustedes se van a ordenar de acuerdo al profe, yo voy con ella. Simplemente
Yo pongo en el sistema, asignar grupos y donde caiga con los compañeros que les toque trabajar. Entonces, y van a trabajar, lo que van a hacer es, yo les voy a dar el material que ustedes tienen que analizarlo, van a hacer lectura comprensiva. Una vez que han analizado cada uno de los casos que les ha tocado para cada grupo, comienzan a hacer un ensayo, ¿vale? Y no se les va a hacer complicado hacer el ensayo porque ya en el primer parcial ya han presentado un trabajo de investigación que tiene un peso de acuérdense de 2 puntos. A ver, están ingresando todavía. Entonces, no debería haber problema para hacer este es un ensayo. Aquí el producto que se va a esperar es que sea un ensayo. De ahí van a trabajar lo que es, de ahí en la siguiente sesión vamos a estudiar lo que es el impuesto inflacionario. Vamos a ver qué consiste esto del impuesto inflacionario. Vamos a estudiar un poquito lo que es el señoriaje. Quizás algunos de ustedes ya deben haber visto. Si no lo han visto, lo vamos a aprender. A ver un poquito también lo que es la inflación anticipada y la inflación no anticipada. Son aspectos importantes que todo economista debe desconocer. De ahí ya vienen los lineamientos de lo que es la balanza de pagos, fluctuaciones macroeconómicas, o lo que les decía, el caso, pero ya enfocado en lo que son las balanzas de pagos y las fluctuaciones macroeconómicas. Las fluctuaciones macroeconómicas es lo que está dentro de la unidad 4. Lo hago, si ustedes se dan cuenta, lo hago terminado la unidad impar, es para que tengan argumentos de lo que ya se ha estudiado, para que puedan ir investigando en el trabajo mientras se sigue avanzando con los contenidos de la materia. De ahí vamos a ver un poco del acuerdo de Bretton Woods. Inclusive hoy día vamos a ver un poquito acerca de eso, ya que por ahí nacen los fundamentos de la dolarización. En la siguiente sesión veremos dolarización y consejos monetarios. Ya vamos a ver qué pasa con la dolarización, qué situaciones se manejan. Es un aspecto muy interesante esto de la dolarización. Relaciones entre consumo e ingreso, la siguiente sesión. Ingreso y producción de equilibrio en el sector gubernamental. Después veremos el ingresos y gastos del sector del gobierno. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ocurre en el sector público con respecto al análisis de sus ingresos y gastos. Vamos a ver por qué los gobiernos deciden invertir, por qué deciden gastar, por qué se generan aspectos inclusive vamos a hablar un poquito acerca de política desde el plano académico, ¿no? Entonces estos son aspectos que son necesarios que ustedes los conozcan para obtener mayor juicio al momento de tomar decisiones de manejo fiscal. Después vamos a ver lo que es el déficit fiscal e inflación. Ustedes van a ver, de hecho ustedes ya deben de saber que el déficit fiscal es algo peligroso, o sea, es algo inevitable en una nación, pero debe de ser contenido y preferiblemente evitado, que no ocurra, porque esto se vuelve como una pelotita. El déficit es algo pequeño, me endeudo, pero después van a decir el siguiente periodo, oh, me endeudo, y resulta que es como un pequeño copo de nieve que va cayendo desde un lugar muy alto. Y se avecina hacia un abismo. Entonces eso se genera en un problema. Ya, disculpe. Eso, lo que les indicaba, si no se controla el déficit de inflación, vamos a tener de que un problema similar a lo que vivió el Ecuador en el año de 1999. Y un caso ya más fuerte es lo que vive en la actualidad Venezuela. Y bueno, ahí un poquito vamos a medir y ustedes mismos se van a dar cuenta de quiénes son los que están, los países ejemplos que han disfrutado de estas agonías. Con eso, una vez vistos estos temas, vamos a ver unos talleres, que es déficit fiscal y la pérdida de las reservas en Chile y Perú. De repente aquí también agrego un caso de Venezuela, caso de Ecuador. La siguiente semana vamos a ver lo que son las expectativas inflacionarias, estáticas, adaptativas y racionales. Vamos a decir ustedes qué es eso de
estáticas de activos racionales, eso vamos a estudiarlo. Vamos a ver lo que también es la inercia inflacionaria, así que es eso de la inercia inflacionaria, vamos a conocer expectativas adaptativas y la tasa natural de desempleo. Aquí vamos a hacer una comparación, aquí vamos a estudiar las definiciones y aquí ya las vamos a integrar. Y para finalizar, vamos a estudiar lo que es la equivalencia ricardiana con las teorías presupuestarias, y en la última semana vemos esa clase, y de ella revisamos el trabajo de investigación, la lección y el examen. Ya todo esto según las dimensiones de la materia. Entonces, todo esto es el programa analítico que nosotros vamos a ver en el parcial. Se dan cuenta, son temas muy interesantes, muy aplicados a la economía, y que está sujeto a los contenidos de la materia, ¿no? Este de acá es el desglose de lo que se va a ver clase a clase. ¿De dónde va a salir todo este material? Va a salir un 35% del libro de Sash, un 40% del libro de Dorbush, un 30% de Blanche, y la diferencia sale de Barro. Está distribuido de todos los libros. No puedo decirles de que todo lo van a encontrar en Sash, o todo lo van a encontrar en Dorbush, o todo lo van a encontrar en Blanche, o en Barro, sino es que he tomado de todos los libros, he tomado una excepción. Y bueno, ya habíamos comentado también de que teníamos la parte de los talleres, ya saben que tenemos por lo menos un taller por parcial, mínimo un taller. De repente puedo, el sílabos es monteable, en el caso del tiempo puedo, si lo veo necesario, si puedo hacer algún otro taller dentro de las clases, pero va a ser mínimo un taller por parcial y mínimo una lección. Entonces voy a procurar, para que tengan más herramientas, más cuestionarios, por decirlo así, una lección por cada unidad. La lección, dependiendo de los grados complejos, dependiendo los temas que se abarquen, van a ser concretos y van a ser, en realidad, sencilla. La materia es sumamente sencilla. Las tareas tienen un peso de 10%, y eso también lo habíamos mencionado, y la lección. Todo esto son, aquí es 30, y 30 son 60, y total del examen 40 puntos. ¿Ya? Esto es con respecto al contenido del sílabus. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta respecto al contenido del sílabus? Sí, profesor. Con respecto a los trabajos de investigación, vamos a realizar dos por el parcial, o sea, dos artículos. Sí. Uno para el primer parcial y otro para el segundo parcial. Exacto. Y con respecto a eso, vamos a tener que sustentarlo. Eso de allí podría ser de que, eso depende mucho del tiempo. Sí tenía pensado que ustedes lo expongan, pero todo depende de cómo evolucione el curso respecto a los contenidos de la materia. Todo depende de eso, porque me he dejado un tiempo de holgura, más o menos de unos 2 días, o por cualquier imprevisto que siempre sabe ocurrir, de unos 2 días para manejarme. Entonces, si las clases se desarrolla con normalidad y no hay algún tipo de situación que limite el tiempo, tanto del lado de ustedes como del lado mío, se puede hacer la exposición, y eso ya sería como nota de taller. Sería la exposición, o sea, sustentar el trabajo. O sea, ahí ese trabajo de investigación tendría la sustentación y el trabajo como tal. Porque lo que ahí se va a evaluar varias cosas. Lo primero que se va a evaluar en los talleres, en el trabajo de investigación, es si ustedes han asimilado los aspectos teóricos de la materia. Es lo principalmente lo que se va a analizar, de que ustedes hayan integrado los distintos conceptos que estamos aprendiendo o que estamos por aprender en la materia, en el trabajo de investigación. Por ejemplo, en América, si el grupo que coge el caso de la Comunidad Europea, ahí hay un poco de historia que habla acerca de por qué razones ellos decidieron unirse y cómo fue el proceso, cuánto tiempo lo tomó, y eso, de acuerdo a la teoría económica,
por qué fue así. Entonces, eso es lo que yo voy a analizar bastante. El que ustedes, no va a ser un simplemente copy y pega de internet, porque eso de ahí yo al momento de leerlo me doy cuenta. También he leído bastante los artículos de internet. Entonces, yo sí me voy a dar cuenta si es redacción de ustedes o si es redacción de un copy y pega, con mini parafraseo. Entonces, eso se va a evaluar bastante. Va a estar bien estructurado, es decir, yo les voy a dar paso a paso cómo deben presentar. Les anticipo, por ejemplo, ustedes tienen que hacer obligadamente un resumen. En el resumen les voy a pedir no más de 120 palabras. Entonces, ustedes dentro del resumen tienen que plasmar todo lo que van a hacer. Van a trabajar con algún tipo de metodología. Por ejemplo, de repente ustedes hacen un análisis comparativo entre países. Entonces, quieren ver, si estamos hablando de los tipos de cambio, quieren ver los tipos de cambios históricos que ha tenido el Ecuador desde la época republicana, es decir, desde que nace como nación, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela, y hacen una comparación. Y ustedes, de acuerdo en base a esas comparaciones, podrían decir a qué podrían analizar con un pequeño test de varianza. Ustedes ya vieron estadística, ustedes ya saben manejar la estadística, con un pequeño análisis de varianza, ustedes pueden decir, bueno, yo, en función de este análisis determino que el país que mejor ha manejado los tipos cambiados ha sido tal, y tiene que justificar. Entonces, eso también lo voy a evaluar. Si bien es cierto, en la clase no es de estadística, pero esto es una materia ya de tipo profesional, entonces, donde ustedes integran los conceptos que van a hacer. Entonces, y el resultado tiene que ver plasmado en un producto final. Obviamente no van a estar solos, yo los voy a estar acompañando dentro del proceso. El producto final, si bien es un artículo que van a hacer, yo sé que quizás para muchos de ustedes sea la primera vez que lo trabaje, entonces, pero es que estamos para aprender y cualquier duda en el transcurso del camino lo vamos a ir solventando. Y recuerden que yo les facilité algunos canales de comunicación para cubrir cualquier tipo de inquietudes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Con respecto al trabajo de investigación. O en respecto al contenido del sílabus. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar con el contenido de la clase. Acá. Está cerrado el archivo, ya lo voy a abrir. Permítame un momentito. A ver. Acá. Aquí está. Ya. Bueno. Está calientito este archivito. Recién salió del horno. ¿Pueden ver las diapositivas? ¿Sí lo pueden ver? Sí. Se ve normal, ¿no? Ya. Bueno, entonces vamos a empezar. El tema, Universidad Agraria del Ecuador, ya todos saben, macroeconomía avanzada, la materia, les habla Mauro Tapia. Ya saben, si se corta la sesión, se me pasa el tiempo, nos conectamos inmediatamente, ¿ya? Entonces, para que tengan más holgura. Aquí el año me he equivocado. Déjame corregir eso. 2010, aquí es 2020. Ya. Voy a guardar. Este material creo que no se los he subido, me he olvidado. Como les digo, está calientito, está todavía que quema. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que estamos en la unidad número 1. La unidad número 1, y vamos a ver lo que son los regímenes cambiarios. Eso es la unidad que involucra este parcial. El tema, o los temas que vamos a estudiar para esta semana, son los tipos de cambios. Dentro de esto es lo que es el fijo, ajustable, flexible, variables o múltiples. Y antes de esto vamos a hacer también una pequeña introducción acerca de los tipos de cambio para entender por qué es que se manejan estos tipos de cambios dentro de cada nación y por qué es que cada nación hace lo que mejor le parece. Un poquito para tener esa idea.
De ahí el objetivo es tener una visión general sobre los tipos de cambio, tanto el fijo, ajustable, flexible o variable. Van a decir, oiga, profe, ¿no es lo mismo tipo de cambio ajustable y tipo de cambio flexible? Aparentemente es lo mismo, pero hay una diferencia muy sutil que un profesional en economía debe tenerlo bien. Y los tipos de cambio múltiples, que no es nada más que cuando utilizan una combinación de estos tipos de cambio. Eso se refiere con tipo de cambio múltiple. Bueno, eso vamos a ver en esta semana. El día de hoy, el libro, bueno, aquí puse Sacha. Es Sach. A ver, déjame corregir. El libro es Sach. De tipe. Sach y Larraín. Libro, referencia, Sach y Larraín, Dorbus, Barnes y el libro de Barr. Son los cuatro libros como les mencionaba. En todas las unidades ustedes van a encontrar estos componentes. Entonces empezamos el equilibrio del mercado en una economía abierta, que como les indicaba, ya estamos en la parte de economía, macroeconomía avanzada, y ustedes están con conocimientos ya más fuertes respecto a lo que es la macroeconomía. Entonces, pero antes de empezar a trabajar esto, vamos a recordar lo que era la economía cerrada. A ver. Aquí quiero escuchar la participación de ustedes. ¿Cómo lo hacemos? ¿A dedocracia o participación activa? ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cómo hacemos? A ver, la señorita Aragundi. ¿Se encuentra Aragundi? Sí, aquí estoy. No estoy, me escucho. A ver, señorita. ¿Nos puede decir qué pasaba en la economía cerrada? ¿Cuáles son los supuestos? Lo que usted se recuerde. No tenga temor si se equivoca. Estamos para aprender. Bueno, creo que no realizo ningún intercambio con otros países. ¿Ya? ¿Qué más? Y que no interactúa con el resto del mundo, algo así. Ya, es por eso se llama economía cerrada. ¿Y cuáles son los supuestos que maneja? Ya no sé. Ya, listo. Ya, Diana, te agradezco. A ver, vamos con Alex Tubay. Alex Tubay. Así aleatoriamente yo cojo, es que no alzan la mano. A ver, Alex, ¿cuáles son los supuestos que tú podrías mencionar que ocurría en una economía cerrada? Que manejaban una política... manejaban una política estable de ellos mismos, ponían sus propias reglas. ¿Ya? No interactuaban con otros países. También se podría hablar del tipo de cambio. Del tipo de cambio. En una economía existirá el tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Cuando pertenece una moneda a otro país. Ya, entonces si te has de una moneda y con otro país, si estamos en una economía cerrada, ¿existirá el tipo de cambio? Ah, no, pero pensé que iban a interactuar, o sea, estoy en una economía cerrada, pongo mi política, pero podría interactuar con un país. No, es que eso debes de tenerlo bien claro, si estamos hablando de economía cerrada, es una economía cerrada al mundo. En la actualidad ningún país está cerrado al mundo. Todos los países están abiertos al mundo. El único que tiene problemas, por decirlo así, es Cuba, que tiene una restricción de que si comercia con algún país de América Latina, los países de América Latina, por miedo a la sanción, simplemente deciden no comercializar. Entonces es una especie de economía cerrada, porque no hay comunicación. O sea, hay comunicación, pero no hay intercambio comercial. Entonces no hay moneda, no va a existir tipo de cambio. Ya listo, gracias Alex. Bueno, eso era un poco para que ustedes, estos temas que ustedes están aprendiendo es el equivalente a una enfermera o un médico que sepa diagnosticar una gripe. Un médico que no sepa diagnosticar alguna gripe, bueno, me diría, ¿dónde se graduó? ¿Qué clase de enseñanzas tiene? Entonces son conceptos que deben de manejarlos.
Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que pasaba en la economía cerrada. ¿Qué pasaba? Primero, como lo mencionaba ya la compañera Diana, en la economía cerrada no es nada más que en una instancia donde existe el gobierno, existen las empresas, existen las personas y existe un mercado interno, en donde todo lo que se produce se destina al consumo interno. No hay ningún tipo de intercambio ni de relación comercial entre varios países, solamente todo es a nivel nacional. Solo se analiza la parte nacional y lo único que hay que ver qué es lo que pasa con las cuentas nacionales con respecto a los ingresos y gastos para descontar. No nos preocupa tanto la parte tributaria porque ni cuánto es lo que vale la moneda, la verdad nos pasa desapercibido porque... Profe, dígame. En una economía cerrada tampoco existe la exportación ni la importación, ¿verdad? Pues, no existe porque como es cerrado, tú vendes solamente a tu vecino de la manzana. Es como que tú vives en una de esas ciudadelas cerradas, así como Villa del Rey, La Joya, todos esos lugares. Solamente comercializan entre ellos. No comercializan con la ciudadela del frente, solo entre ellos. Más o menos. Lo que ellos producen, ellos mismos tienen que consumirlo. Exacto. Eso es lo que ustedes estudiaban en economía cerrada. ¿Se acuerdan del flujo circular? En economía cerrada, no hay participación de otros gobiernos. No hay el elemento YW cuando se calculaban los factores fijos del saldo de la balanza de cuenta corriente. ¿Sí me entienden lo que dije o estoy...? Yo les digo, estos son elementos que se ven en principios de macroeconomía. Como he dado la materia, entonces sí tengo un conceptito de lo que ustedes han visto. Por eso les hago estas preguntas. ¿Ya? Entonces... Recuerden, esto es un repaso, ahorita estamos haciendo un recordatorio de cuáles son los conceptos que involucran una economía cerrada para ya ahora sí, cuando estemos en economía abierta, entenderlo bien. ¿Sí? Entonces, lo supuesto, la economía se encuentra en pleno empleo. ¿Qué significa esto de pleno empleo? A ver, vamos a ver con Isaías Andrade. ¿No les han puesto la foto? Yo les dije que tenían que poner las fotos. A estas cuestiones del Zoom. Isaías Andrade. Sí, profesor, aquí estoy. A ver, ¿qué entiendes tú por pleno empleo? Entiendo que, o sea, hay una gran cantidad de empleo y no en donde la economía puede estar... En crecimiento. Ya, te pregunto a ti mismo. ¿En el Ecuador, en la actualidad, existiera el pleno empleo? ¿Existirá en el Ecuador o cualquiera, alzando la mano? ¿Existirá el pleno empleo en la actualidad? No. A ver, Wilson, te escucho. No existe el pleno empleo, ya que existe un alto índice de crecimiento de desempleo, al menos ahorita por el proceso de la pandemia y antes de la pandemia.